Frankreich, Burgund, Österreich, die deutschen Kurfürsten und die Osmanen, aufgehalten nur noch von Matthias Corvinus, der uns zugleich knacken will. Aber wir haben Glück. Dieser Apfel hat eine Tochter und diese Nuss einen Sohn. Seid gegrüßt, meine Gemahlin. Ich grüße euch, mein Gemahl. Krieg führen die anderen. Wir glücklichen Österreicher heiraten lieber. Alles Erdreich ist Österreich untertan. Aber um dies Erdreich zu beherrschen, brauchst du Geld und machtvolle Verbündete. Nur so zwingst du sie in die Knie. Er ist mein einziger Sohn. Eines Tages wirst du herrschen. Jede Handlung, die du setzt, zeitigt Folgen. Manchmal nur für einen, oft für viele. ¿Qué estáis haciendo? Asegurar el futuro de mis dominios. ¿Y es esta la manera? Apartando a nuestro hijo de los suyos. Los suyos lo han hecho pobre de espíritu. Su destino no va a tener piedad con él si no se corrige. Ich erwarte, dass du deinen Beitrag leistest, wie wir alle, für Habsburg. Vos, como yo, debéis trabajar por el bien de la dinastía. ¿Soy vuestra princesa o vuestra prisionera? Deine Bestimmung ist alles. Du bist nichts. Es ist dein Schicksal, zu herrschen oder unterzugehen. Da igual lo que queráis de esta vida. Me importa es lo que la vida quiere de vos. Me detestáis por deciroslo. Os ha hecho mejor hombre vivir alejado de vuestros padres. Me enseñó que la vida es amarga. Solo toma la espada quien en algún momento lo perdió todo y resistió. ¿Y por qué habría de tomar la espada? Porque es su destino. ¡En un futuro! Se gobernará desde la corte, con sabiduría, con diplomacia, con alma. ¡Yo soy el rey de Castilla! Ich werde der Welt mein Siegel aufdrücken. He de conocer en la reina la flaqueza que tanto detesté en la mujer. Yo soy la reina de Castilla. Y aún soy, por su designio, la reina de Castilla. Arrodillaos ante vuestra reina. En Castilla seréis reina, pero aquí sois mi prisionera. ¡Guardias! ¡Quiero ver a mi padre! Aceptaré con una sola condición: que las Cortes me reconozcan rey propietario de estos reinos y a nuestro hijo Carlos como sucesor legítimo. Es mi conformidad, pues yo soy la única que tiene tal potestad, que gobernéis en mi nombre estos reinos que sin duda también os pertenecen. Así lo quiere la reina. Nunca olvidéis quién sois y qué es lo que se espera de vos.
Yo daré la mía por recuperar vuestro reino para la cristiandad. Ahora enviaréis vuestras tropas. Ahora que mi esposo, el rey, ha muerto. Y que en todas las iglesias de Budapest se reza Alá. Que Solimán pretendía invadir Hungría era sabido por todos. Tomó la ciudad en solo 2 horas. Todo lo recaudado para las tropas en Italia irá a manos de mi hermano. No habrá más empresa que la defensa de Viena. Esta no es una guerra en pos de un botín. Es una amenaza a lo que somos y al Dios al que rezamos. Somos una familia. Así han de verlo todos. Defenderé Viena como cristiano y como hermano. Si pensáis seguir recaudando para defender el imperio... Mal presagio.